Buenas tardes, bienvenidos a los informativos de Lanzarote Televisión, que tienen también su eco en Lanzarote Radio, en la 90.2 FM. Hoy es 11 de abril, jueves, y estos son los titulares destacados del día. Gladys Acuña presentó ayer miércoles su candidatura a presidir el Cabildo de Lanzarote en la próxima legislatura por Lanzarote Avanza. Joel Delgado, candidato por el Partido Popular al Senado, ha realizado un vídeo promocional con el fin de lograr volver a ser el representante por Lanzarote en la Cámara Alta. Usuarios del Hospital Molina Orosa en Arrecife han mostrado sus quejas ante la falta de aparcamientos en el centro sanitario. Esta mañana se presentó la tercera Internacional Golf Lanzarote Cup, que arrancará el próximo 20 de abril. Una de las novedades de este año es que las pruebas se ampliarán de 7 a 10. Gladys Acuña considera que la confluencia Lanzarote Avanza es necesaria en el Cabildo, donde sus representantes políticos se han centrado en esta pasada legislatura en el debate bronco y no en superar los escollos que impiden que la isla tenga aprobado su piol y con él la planificación del desarrollo futuro insular. Después de estar en el punto de mira, Gladys Acuña demostró su liderazgo ante 400 personas que la arroparon en la presentación oficial de sus candidaturas al Cabildo con Lanzarote Avanza y al Parlamento con Coalición Canaria. Y una vez más volvió a responder a la gran pregunta. ¿Cómo es que Lanzarote Avanza llega a un acuerdo con Coalición Canaria para que tú vayas al Parlamento con ellos y en Lanzarote tú vayas separada de esa gente? La respuesta llegó con este símil futbolístico. Osvaldo es del Barcelona y yo del Atlético de Madrid. Pero cuando nos juntamos para la selección, lo que tenemos que defender es España. Entonces, si eso lo trasladamos al Parlamento de Canarias, para Osvaldo, para mí y para la lista que nos acompañará, solo hay una isla, que es Lanzarote. A ver si lo entienden. Y reiteró que tras el acuerdo al Parlamento no hay ningún otro compromiso. Y sí, lo vamos a explicar aquí. No hay más acuerdo que ese. Y además lo hago como lo hice en la pasada legislatura, en nuestra calidad de independiente. Acuña está convencida de que el anuncio de su alianza con Coalición Canaria al Parlamento ha escocido y mucho. Y es necesario ese acuerdo, aunque a muchos no les guste. Y oiga, fue firmarlo el miércoles y el jueves salieron a matarme. Pero que no se preocupen, hombre, estén tranquilos, que yo, como soy del Atlético de Madrid, estoy acostumbrada a sufrir. Con respecto al Cabildo, dijo que Lanzarote Avanza es necesario que esté representada en su plenario para romper con la parálisis actual. ¿Se ha aprobado el plan insular? No. ¿Se ha aprobado el plan de la Jeria? No. ¿Se ha aprobado el órgano de gestión ambiental? No. Ahora bien, ante el pulso de Coalición Canaria y Partido Socialista por el liderazgo del Cabildo, su grito de guerra es claro. Que no estamos ni con Pedro, ni con Dolores, ni con Juana, ni con la hermana. Estamos con Lanzarote y la Graciosa. Lanzarote Avanza volvió a definirse como un partido insularista que pretende darle prioridad a la singularidad local. Antonio Morales, consejero del sector primario en el Cabildo, ha creado su propia marca. Se llama Partido Renovador de Tinajo y con ella va a concurrir a las próximas elecciones municipales. Con este nuevo proyecto rompe amarras con Coalición Canaria. El que hasta hoy es consejero de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Antonio Morales, y que llegara a ser secretario de la organización nacionalista, ha inscrito a su nombre un nuevo partido en Lanzarote. Se trata del Partido Renovador de Tinajo, con el que espera concurrir en su pueblo para disputarle la alcaldía al que fuera en su día su mentor, el alcalde Jesús Machín. La decisión de Morales de presentarse a las elecciones fuera de Coalición Canaria se confirmará en los próximos días cuando entregue su acta de consejero. El presidente del Cabildo, Pedro Sangenés, le desea en lo personal suerte, pero no el éxito en unas elecciones fuera de Coalición Canaria. Bueno, Antonio Morales ha tomado una decisión que yo creo es un error político personal para él y desde luego un daño innecesario a la organización política Coalición Canaria, que él dice sigue sintiendo como propia, pero en lo personal no puedo sino agradecerle el trabajo realizado y dejarle y desearle toda la suerte del mundo, no en lo político, pero desde luego, si en lo personal no tengo ningún problema con él.
todo lo contrario. Los rumores son que Morales pueda incluso incorporarse al proyecto de Gladys Acuña. Al menos Lanzarote Avanza le ha tocado y está a la espera de respuesta, según fuentes de la Alianza Insularista formada por UPI y el PIL. Lo cierto es que Coalición Canaria no ha contado con él para ninguna de las listas electorales de las elecciones locales y autonómicas. Y el presidente del Cabildo, Pedro Sanjenas, firmó el pasado martes el decreto para delegar el área de empleo y nuevas tecnologías en el actual consejero de Sanidad y Seguridad y Emergencias, Juan Manuel Sosa. Asimismo, el presidente también firmó la delegación del área de Bienestar Social en el consejero Ángel Vázquez, tras la renuncia presentada por la consejera Maite Corujo. Cabe señalar que Ángel Vázquez también es actualmente el consejero de Promoción Turística y el de las áreas de Industria, Comercio, Energías, Artesanía y Promoción Económica. El Partido Socialista en Tías asegura que el actual gobierno municipal ha despreciado a los estudiantes al transferir dinero de las becas a otros gastos municipales. José Juan Cruz también alerta de la reducción de personal vinculado con el área de servicios sociales en un municipio con altos índices de pobreza y mucha multiculturalidad. El Partido Socialista de Tías ha criticado la transferencia de la partida de becas a estudiantes a otros gastos municipales. En total, la partida de becas de 140.000 euros perdería 100.000, lo que conlleva unas consecuencias. Ahora mismo no hay partida disponible, por lo tanto, las becas en el año 2019 no se pueden pagar. Hay que esperar a tener el presupuesto del año 2020. Si los socialistas gobernaran, prometen poner en marcha unas becas de emergencia, porque será la circunstancia de que los retrasos en el pago de las mismas conlleva el abandono de los estudios para muchos jóvenes cuyas familias no pueden afrontar tantos gastos fuera de la isla. Se les hace difícil continuar después de Reyes, porque las ayudas que han solicitado llegan tarde. Otra de las críticas de Cruz está relacionada con el desmantelamiento de los servicios sociales que dice que se ha producido en Puerto del Carmen. Tenían dos en Puerto del Carmen, las han cerrado, allí hay 11.600 personas, todo el mundo se tiene que desplazar al casco de Tías y no hay personal suficiente para poder atender la demanda. Los socialistas tampoco consideran un mérito que haya bajado el paro en el municipio si el trabajo que se genera es precario y hay muchas familias sin capacidad de llegar a final de mes. Joel Delgado se ha sumado a otra campaña electoral novedosa, y es que después de recorrer la isla con una caravana ha decidido hacerlo a pie. Hoy ha comenzado el recorrido desde Pedro Barba, en la octava isla. Tiene previsto cubrir unos 30 kilómetros diarios. Este es un fragmento del vídeo promocional que ha presentado el candidato del PP al Senado, Joel Delgado, con el fin de lograr volver a ser el representante lanzaroteño en la Cámara Alta. El propio Delgado adelantaba ayer en la entrevista del día en qué va a consistir la campaña. Se trata de unir todos los núcleos urbanos de Lanzarote, todos corriendo. Son aproximadamente en 7 días 225 kilómetros, uniendo todos los núcleos urbanos desde Pedro Barba hasta el Faro de Pichiguera, pasando por Guinate, por Ye, por El Mojón, Taballesco, por todos los lugares. ¿Tiene diseñado ya eso? Están los tramos diseñados, las 7 etapas diseñadas, va a haber un equipo acompañándome en todo momento para un poco dar fe de que efectivamente estamos pasando por cada uno de los pueblos, y además se incorpora el aliciente de que cada noche dormiremos en casa de algún vecino de la isla de Lanzarote y hablaremos de los problemas y de las preocupaciones y hablaremos también de las soluciones que proponemos nosotros como partido político. Joel Delgado reconoció la dificultad que tendrá para volver a reeditar su triunfo, haciendo alusión a la potente ola que llega desde Madrid del Partido Socialista. Y Manolo Barreto fue el encargado de la cartera económica del gobierno regional con Jerónimo Robaina como presidente. Tras años dedicado a la actividad empresarial privada, ha regresado a Aría, donde reside en la actualidad, y ha decidido regresar a la política con la aspiración de reinventar el municipio norteño para que su población no siga menguando. El economista Manuel Barreto Acuña es el candidato de Levantar Aría, una nueva formación política que quiere irrumpir en la vida pública por una preocupación. El Ayuntamiento de Aría tiene un problema ahora mismo. Aría está paralizada. Aría es un municipio que se ha quedado estancado. Según el aspirante alcalde, su programa electoral ha calado. La gente nos dice ya era hora que hubiera algo que nos dé expectativas. Levantar Aría considera esencial aprobar el plan general para poder resolver la despoblación del municipio, fruto de un gran hándicap. Tú te puedes hacer una casa porque el plan general prácticamente en cierto sentido no te lo permite y porque no tienes una oficina técnica, unos servicios del municipio que te permitan construir. Si tú tienes ahora un solar que lo regaste de tu padre y lo tienes allí y tienes
300 metros, lo quieres construir, no puedes construirlo. Barreto asegura que va a revertir esta situación porque es muy preocupante. Jóvenes se han ido del municipio de Aría. Aría tiene 1.500 habitantes que ha perdido en lo que va de las últimas media docena de años. Aría es el municipio más pequeño cuando antes no lo era. Aría tiene un problema. Y ese problema es un problema muy serio, es un problema que hay que abordar. Barreto, que fue consejero de Economía del Gobierno de Canarias con el socialista Jerónimo Robaina, ha vuelto a Aría tras años de emprendeduría fuera de la isla, porque teniendo la vida resuelta económicamente quiere mejorar el lugar donde nació. Conozco sus problemas, sé cuál es el camino para resolverlo. Algunas de sus ideas están vinculadas con el impulso turístico de calidad. Nosotros vamos a hacer otro centro turístico en Órsola, que tengo que hablar de eso, que es el centro de interpretación de la sal, para que sea otro centro turístico tan potente como es Jamedo del Agua o como es la Cueva de los Verdes, para que el turismo, siguiendo ahí, siga, vaya a Órsola, de Órsola vaya a Ye, de Ye bajará por Magues, que está ahí una ermita de César Manrique, bajará a Aría y se pasará la tarde en Aría. Levantar Aría aparece en política municipal con la intención de reinventar el norte. La Fundación César Manrique ha vuelto a pedir al Cabildo que no se politice la figura de César Manrique y se busque el consenso en los actos conmemorativos. La entidad reclama que las iniciativas institucionales cuenten con el mayor apoyo posible de las fuerzas políticas representadas. La Fundación César Manrique sigue altamente preocupada porque el Cabildo de Lanzarote continúe con la programación de los actos conmemorativos por el centenario del nacimiento de César Manrique, coincidiendo con la campaña electoral. Tan preocupada está que ha lanzado otro comunicado donde, tras agradecer las muestras de respeto y cariño que desde las instituciones públicas, los partidos y organizaciones privadas están dedicando a César Manrique y se dedicarán con motivo de la conmemoración de su centenario, pide ahora paralizar los actos que el Cabildo ya tiene programados desde hace meses. La Fundación César Manrique señala en su nota informativa que ante la inminente de los procesos electorales que están convocados, en particular los comicios locales y autonómicos, por eso pide una vez más a los partidos políticos y las instituciones que procuren dejar al margen y no se instrumentalice la figura del artista, en clara referencia a Coalición Canaria, partido que preside el Cabildo Lanzarote. Precisamente son conocidos los desencuentros entre Pedro Sanginés y la Fundación, a quien siempre se le ha negado el agua y el pan desde esta institución cultural, al decir de los nacionalistas. Este comunicado no ha caído nada bien en el seno de Coalición Canaria, donde ven de nuevo el doble rasero con el que actúa a la Fundación, quien está tan preocupada con el Cabildo mientras le pareció bien y apoyó con su presencia el acto del Ayuntamiento de Arrecife, gobernado por el PSOE, de nombrar a César Manrique hijo predilecto de la ciudad. Los actos programados por el Cabildo de Lanzarote para homenajear el centenario del nacimiento de César Manrique continúan. Así, mañana en el almacén, el que fuera biógrafo de César Manrique, Fernando Castro Borrego, visitará en persona la exposición que lleva por nombre 100 años Lanzarote y César. Además, este catedrático de Historia del Arte, gran especialista en vanguardia y quizás una de las personas que mejor conoce la obra de César Manrique, atenderá a los presentes al término de la visita y va a disertar sobre el genial artista lanzaroteño el próximo martes 16 de abril. El director del área de salud de Lanzarote, Erasmo García, asegura que se están estudiando fórmulas para mejorar los aparcamientos y así evitar el problema de plazas que existe en la actualidad en el hospital de Lanzarote y que obliga a muchos usuarios a dejar sus coches en las aceras. Usuarios del Hospital Molina Orosa en Arrecife han mostrado sus quejas ante la falta de aparcamientos en el centro sanitario. Hace unos días llegaba a Lanzarote Televisión este vídeo donde se puede comprobar cómo los conductores se han visto obligados a estacionar encima de las aceras. Muchos conductores tienen que estacionar encima de las aceras en el parking de urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa de Arrecife, sobre todo a las horas puntas cuando vienen a visitar a sus familiares porque no encuentran aparcamiento y está el parking al completo. Desde la dirección del hospital aseguran que están estudiando ampliar los aparcamientos en un futuro, dado que la población de Lanzarote ha aumentado en los últimos años. Además, ha confirmado que están pendientes que desde el Cabildo les ceda suelo anexo al hospital. Nosotros hemos pensado y estamos trabajando en un tema de movilidad interna dentro del hospital, que para eso tenemos que agradecer la colaboración del Cabildo de Lanzarote, que nos ha cedido, está a punto de cedernos un suelo importante anexo al hospital, donde tenemos pensado
pues en principio, aparte de utilizarlo para la ampliación del hospital, pues también para el tema de aparcamiento. Y un tema novedoso que hemos buscado, varias empresas que se dediquen al tema de lo del parking, y estamos a punto de que posiblemente en este mes tengamos una reunión con una empresa que está dedicada a eso y podremos darle solución a este tema. Por otra parte, García insiste a la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, que lleva a cabo un buen plan de movilidad de la ciudad, sobre todo en los accesos al hospital. Le vuelvo a insistir a la alcaldesa de Arrecife que por favor tenga bien y haga uso de un buen sistema de movilidad para la isla, para la ciudad de Arrecife, y sobre todo el acceso al hospital general. Además, añaden desde la dirección del hospital que desde hace meses se vienen habilitando plazas de aparcamientos como las que están enfrente de la entrada de las visitas, o también los que se ha abierto nuevos al lado del centro psiquiátrico. Todo esto sin contar las que están habilitadas por consultas externas. Este año se cumplen los 220 años del desembarco llevado a cabo en La Graciosa en 1799 por Alexander von Humboldt, un naturista y gigante de la historia de la ciencia y considerado el padre de la geografía moderna universal. Para conmemorar esta efeméride y en reconocimiento de la reciente declaración de La Graciosa como octava isla canaria, fundó el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Teguise han presentado esta mañana un programa de actos que se va a celebrar los días 14, 15 y 16 de junio en la octava isla. Humboldt es considerado el padre de la geografía moderna universal, más conocido probablemente por su visita a la isla de Tenerife, pero lo cierto es que su primer desembarco en territorio no continental fue en la isla de la Graciosa. Pues yo creo que van a ser unos días donde vamos a pasar una serie de acontecimientos, una serie de eventos. Lo más llamativo va a ser esa representación teatral de ese desembarco de Humboldt en la Graciosa. La actividad comenzará el viernes 14 de junio a las 6 de la tarde en la Graciosa. A esa hora tenemos fijada la inauguración del encuentro con el acto institucional y la sesión de apertura. Radio Marca Lanzarote es ya la número uno de las emisoras deportivas con 9.000 oyentes. Esta es una de las noticias destacadas de nuestra sección de deportes. Con ella y otros contenidos de interés, como siempre, les dejamos hasta mañana. Que sean felices. Chao. Estupendo, tendría que ser antes, pero bueno. Me parece fabuloso, porque eso es un invento de pocos años hacia acá, y antes la gente comía sin necesidad de recurrir al tema, al material plástico que tanto daño están haciendo, no solamente a la salud de las personas, sino también al medio ambiente y a la fauna, ¿no? Me parece bien, por todo lo del líquido que venga en cristal es muy superior al que venga de plástico. Me parece bien, porque es que la gente no tiene conciencia. Todo lo tira y hay que poner a la basura como tiene que ser. Estoy ya haciéndolo, sí. Yo por lo menos ya he empezado a concienciarme, sí. A usarlo menos y a reciclarlo, por supuesto. Hombre, yo creo que hay más conciencia. Sobre todo a nivel escolar, yo tengo nietos y se les ve que están preocupados por el tema medioambiental, ¿no? En la jornada de ayer se conocían los resultados de la primera oleada del año del Estudio General de Medios. En ellos se han recogido unos datos muy positivos para esta casa, y es que Radiomarca Lanzarote 104.5 FM se ubica como la emisora temática más escuchada de la isla. Por delante de Onda Cero de COPE, la emisora del grupo Lancelot Medios sigue contando con la confianza de los oyentes conejeros y tan solo se coloca por detrás de las emisoras del grupo Prisa. Unos datos que refrendan el trabajo realizado en el ámbito deportivo y que ayudan a mantener la ilusión en un proyecto que intenta siempre permanecer cerca del lanzaroteño para mantenerle informado sin dejar de lado el otro fin de los medios radiofónicos, el entretenimiento.
Se abre una nueva temporada de golf en la isla de Lanzarote con la presentación de la tercera Copa Internacional. En la mañana de hoy se han sentado las bases de los torneos que tendrán lugar durante la Copa. En esta edición de 2019 se ampliará de 7 a 10 las pruebas con la inclusión del torneo que se celebrará en Fuerteventura. Este año, como tercera edición, confluyen varias cosas aquí. Confluye el que por fin creo que hemos conseguido un soporte ya de circuito. Este año lo van a integrar 10 pruebas importantes, cada una con sus especificaciones diferentes. Este año se incorpora Lexus, aparte de todas esas grandes marcas que nos están apoyando, se incorpora Lexus y vamos a poner por primera vez 2 premios All-in-One en cada uno de los torneos, con lo cual pues prácticamente se van a poner 20 coches en juego. En este aspecto, la organización y las instituciones públicas quieren seguir apostando por un deporte que aporta un turismo interesante, ya que tiene un gasto medio superior al turista deportivo convencional. Hemos desarrollado una marca que todos conocen, que es European Sports Destination, y lo que perseguimos es posicionar a Lanzarote como un destino turístico en el ámbito deportivo. Entonces, para hacer creíble esta propuesta, es indispensable desarrollar eventos en destino. Eso es la mejor forma de proyectar el destino en el ámbito deportivo, contar con pruebas consolidadas, con circuitos de estas características, que existan mucho empresario también local implicado, como es el caso. Por último, destacar en esta edición una de sus novedades, y es que aquellos afortunados que sean capaces de cerrar un hoyo en uno en cualquiera de las 10 pruebas se llevarán como premio un Lexus valorado en más de 15.000 euros. Radio Marca Lanzarote, 104.5 FM, la radio del deporte. Todo el deporte local de lunes a viernes de 13 a 14 horas. La radio del deporte en Radio Marca Lanzarote. Lanzarote Televisión, una vez más, abrió sus puertas para recibir esta mañana 28 alumnos del Colegio Internacional Arenas de Costa Teguise. Estos pequeños de 4 años comenzaron su recorrido en el plató de Lanzarote, donde mostraron sus inquietudes por el mundo de la tele. Además, desde estos estudios, los escolares aprendían el funcionamiento de las cámaras, sonido e iluminación. También comprobaron cómo se organiza y se dirige los programas desde la zona de realización. Una vez más, Lanzarote Medios abre sus estudios para recibir a los más pequeños. Rancho Texas y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han firmado estos días un convenio marco de colaboración para el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter académico y de investigación. El objetivo de este acuerdo es el desarrollo y difusión de la educación y de la investigación científica y tecnológica, donde los estudiantes de las facultades de Biología, Veterinaria y Ciencias del Mar podrán desarrollar prácticas en el centro y participar en los distintos programas de conservación e investigación referente al medio marino y al mundo animal que se pongan en marcha. Además, los estudiantes contarán con el asesoramiento del Comité de Conservación y Bienestar Animal del Parque. Precisamente, el próximo 22 de abril está prevista la inauguración en las instalaciones del Rancho Texas Lanzarote Park del Aula Medioambiental, un espacio divulgativo dedicado al medio marino dotado de la tecnología audiovisual más avanzada. Los amantes del reggaetón en Lanzarote están de enhorabuena, y es que la discoteca Ibiza ya ha confirmado que el martes 16 de abril albergará la actuación del conocido cantante puertorriqueño Britiago, que recalará en la isla en su primera gira por Canarias. A partir de las 11 de la noche, los presentes en esta sala de Puerto del Carmen podrán cantar y bailar al ritmo de sus pegadizas canciones. 16 de abril, Lanzarote, discoteca Ibiza, Britiago.
vamos para allá a romper, mi gente, no se lo pierdan, consigue tu boleto para que no te quede fuera. Vamos a cantar todos los éxitos, del primero hasta el último. Los interesados podrán adquirir las entradas de forma anticipada a 10 euros en general o 15 en zona VIP en las tiendas Pampero, Tecnalien Games, Pánico y la propia discoteca Ibiza. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Para el jueves 11 de abril, predominio de cielos nubosos a primeras horas del día, tendiendo a poco nuboso más tarde. Las temperaturas registrarán pocos cambios y oscilarán entre los 22 grados de máxima y los 15 de mínima. El viento soplará del nordeste con intervalos de fuerte en zonas del interior. En el mar, nordeste fuerza 4 o 5, marejada localmente fuerte marejada. La bajamar será a las 11:56 y a las 0:43. La pleamar será a las 5:56 y a las 18:23. Para mañana viernes, día con intervalos nubosos. Informática Lanzarote. Te presentamos nuestro coste por copia. Soluciones de impresión. Paga solo lo que imprimes. Ahorra hasta un 50% en costes de impresión. Todo incluido. Consumibles y mantenimiento. Con 5 años de garantía técnica sin costes. Y además, lo puedes financiar hasta en 5 años con las mejores condiciones. Informática Lanzarote. Algo está cambiando. Gladys Acuña presentó ayer miércoles su candidatura a presidir el Cabildo de Lanzarote la próxima legislatura por Lanzarote Avanza. Joel Delgado, candidato por el Partido Popular al Senado, ha realizado un vídeo promocional con el fin de lograr volver a ser el representante por Lanzarote en la Cámara Alta. Usuarios del Hospital Molina Orosa en Arrecife han mostrado sus quejas ante la falta de aparcamientos en el centro sanitario. Esta mañana se presentó la tercera Internacional Golf Lanzarote Cup, que arrancará el próximo 20 de abril. Una de las novedades de este año es que las pruebas se ampliarán de 7 a 10.